Buenos días, minuteros, ¿cómo estáis? Llevo mucho a grabar, pero luego no edito. Entonces tengo el que ahora sale el sol. Ha llovido. Ha estado lloviendo y ahora sale el sol para hacerme la puñeta. Bueno, no sé, la luz. Mi móvil y la luz. Pues eso, que buenos días, minuteros, que hoy es sábado, sábado 1 de mayo, Día del Trabajador. Hace un frío que te mueres. Mira, yo, jersey, chaqueta, tú. Estrenamos mes, que se supone que ya estamos más que metidos en la primavera, pues hace un frío. Está lloviendo, bueno, ha estado lloviendo, ahora ha salido el sol, pero hasta ahora ha estado lloviendo. Y yo me iba a comprar, porque soy muy torpe. Claro, para mí era un sábado normal y corriente. Cuando llego al Mercadona está cerrado, claro, si es que es el Día del Trabajador. Entonces me he ido al día. El día, el Lidl, el Carrefour. El Carrefour no ha entrado porque había una cola que daba la vuelta a la manzana. Digo, paso, paso, me he ido al día. Pero los demás supermercados están abiertos como si fuera un domingo. Aquí los domingos abren todos los supermercados menos el Mercadona. Y entonces hoy, que es el Día del Trabajador, a pesar de ser sábado, está todo abierto excepto el Mercadona. Así que no he podido comprar allí. Y entonces no me he traído. Necesitaba bastantes cosas que son las que no me trajeron ayer. Entonces no me las he traído. Me he traído dos o tres que necesito ya para hoy. Y ya, pues el viernes o el sábado, pues entonces haré ya el pedido de la semana que viene en el Mercadona. Y bueno, a mí he comprado polos en el día. La Temptation está de los grandes, pero no tenían del blanco, entonces he traído este que es de nata y chocolate. Y los minis no estaban, esos que me gustan de esta marca, de los míos no estaban. Y entonces me he traído estos que me han hecho mucha gracia. Que tampoco tienen muchos hidratos y además creo que son mejores porque los que yo me. Mis gafas. Los que yo me compro de la Temptation son normales, con azúcar, con chocolate, con frambuesas, o sea, cosas normales. Oye, el pelo. Pero esto, no sé lo que vale, saldrá por aquí el precio. Estos creo que valen 2 pavos, pero esto no lo sé. El ticket está ahí, ahora lo miraré. Estos son bio y es de la misma marca, de la Temptation, ¿vale? Pero no es así. Hombre, azúcar llevará. Cada polo lleva 2 hidratos de carbono, o sea que no es mucho. Y supongo que azúcar llevará, pues llevará fructosa y todas esas cosas. Pero digo yo que será como más natural, estas cosas no pueden ser naturales, pero será como más natural que los otros de chocolate. Y entonces lleva 3 de los verdes y 3 de los rojos. Los rojos son de mezcla de frutas y verduras al 25%. Lleva fresa, frambuesa, arándano y remolacha, por eso tiene este color rojo. Y luego el verde, que es muy interesante, lleva zumo de manzana a base de concentrado, lo mismo, mezcla de frutas y verduras. Y entonces lleva piña, manzana, chirimoya, espinaca, pepino y jengibre. ¿Qué te parece? Las infusiones que llevan jengibre no me las puedo tomar porque me pican. Entonces, tengo la voz fatal. No sé si voy a poder tomármelo, pero me hace mucha gracia eso del pepino, la chirimoya, la espinaca en un polo. Tiene que estar muy bueno. No sé, bueno, ¿qué he comprado? Estos. Ahí me he comprado un cepillito en la farmacia y al final me he comprado el de la Beauty, que normalmente es el que me suelo comprar porque me gusta esto, que sea chiquinino. Que sea así, del cabezal este súper pequeñito y entonces te llegas a las muelas del juicio. Y el Oral-B, esto y esto, 12 pavos. Entonces, ya a la farmacia. Y he comprado así galletas. Querían galletas de estas. Y entonces, a veces hay de coco, a veces aquí en la Conchi las tiene de vainilla. Y ahí solo tenían de nata y de chocolate. Y entonces he visto esta que pone 5 sabores. Digo, oye, pues me llevo un de esto, ¿verdad? Que van envasadas individualmente, así, si no te las comes todas, pues no se te pone blando. Pero son 5 sabores diferentes, que no sé qué sabor será. Barquillo con relleno de cacao con sabor a chocolate con avellanas, a chocolate. No. Con copos de chocolate y leche, sabor a coco, barquillo relleno al cacao y barquillo relleno de vainilla. 5 sabores diferentes. Digo, oye, pues está bien. 1,50. Está bien. Ah, he comprado un bol a mi mamá porque vamos a hacer purés y cremas de verdura y tal, que le han dicho en el hospital que tiene que comer esas cositas y entonces pues necesita un bol. No le gustan los transparentes y lo chino le he comprado este 1,95, está mono, ¿verdad? Me iba a pasar por el Fiman porque quería comprar también unas cestitas y tal, pero está cerrado. Ah, he comprado las tortillas y no es que estén de oferta, o sea, no es que tengan el ticket que yo las compro siempre y vienen con un ticket de 30% o el 50%, es que están de oferta ahora en el día a 1,49, así que si no las has probado nunca, aprovecha ahora que están en 1,49 porque están muy buenas. Tortilla de patatas con cebolla, tortilla de patatas sin cebolla, yo siempre que voy me traigo un par.
traigo un par porque a mí me gusta mucho tenerlos. Y entonces voy a hacer, pues eso, cremitas y purés de verduras, pero ahora mismo no tengo verduras hasta que no vaya al Mercadona o hasta que no me abra la frutería, porque también he pasado, digo, vamos por la frutería que hay al lado del chino, digo, por lo menos pues compro un poco de verdura y un poco de uva y tal, pero nada, la frutería también estaba chapada hoy. Así que de momento pues he traído uno de estos para hoy. Y para hoy, mañana. Mañana ya, digo, el lunes ya, pues entonces iré al Mercadona, digo yo, o le diré a mi marido que me traiga la verdura de la frutería. Calentar y listo, una crema de verduras. No sé lo que vale tampoco, esto es del día. Que lleva un poquito de zanahoria, de coliflor, de patatas, no sé. De momento, para hoy. Ay, la mermelada de ciruela he comprado. Que no me la mandaron ayer en el Alcampo, me mandaron la de fresa, pero no me mandaron esta mascarilla, que ahora llevo esta. Ahora llevo la FPP2 esta rosa, que se me engancha aquí, me hace daño, pero bueno, mi paraguita. Y me lleva el paraguas porque estaba lloviendo. Ah, las hamburguesas, que las he tenido que comprar ahí. Creo que estaban de oferta también a 2,49 las 6 de roller, o sea que tampoco me han salido muy caras. Pero las que no hay aquí son las de calabacín, que esas solo las puedo comprar en el Alcampo. Y pues que no las voy a poder comprar nunca más porque no pienso ir más al Alcampo. He pasado por el Lidl que estaba abierto y dice, ¿entramos? Digo, no, no, a mí, al día o al Carrefour, al Lidl no. Una barrita, me ha costado 49 céntimos y es integral. Ahora que allí no llevaba las gafas puestas y no lo he visto, pero ahora aquí con las gafas le veo los piquitos, así que me he traído un de esto integral. Hoy le voy a poner el pan a mi papá integral, a ver si se da cuenta. Bueno, he comprado azúcar, mira el azúcar, qué mona. Está riéndose, es feliz el azúcar. Cuesta a 74 céntimos, creo, de ahí del día. Ahí he traído esto, como he comprado hamburguesas, hoy he comprado pan de hamburguesas y entonces esta noche cenaremos hamburguesas, pero con su pan de hamburguesa, su queso, su lechuga y su todo. Creo que vale 70 céntimos. Ah, y tenía una bandejita de kiwis, que ahora no recuerdo cómo estaban, la verdad. Esto, gelatina, que cuesta 70 céntimos o 79. Y el chisme este, que creo que vale 54 o 57. Y hasta hay unos poquitos de guisantes, que me he quedado sin guisantes. Y esta es la nueva marca del día. Hasta ahora el día tenía otra marca de verduras y eso congelado. Ahora esta es la nueva marca, no sé qué, del campo. Verde campo, ¿no? O algo así. Pues esta es la nueva marca. Y esto creo que vale como unos 5, unos 10, no sé. ¡Hey! Buenos días, minuteros. ¿Cómo estáis? Hoy es martes. ¿Martes o miércoles? No me acuerdo. Vengo a terminar uno de los vídeos que he empezado, porque tengo un par de vídeos empezados, no sé por dónde voy ya. Pero bueno, que con esto terminaré uno de esos vídeos y os lo subiré pues esta noche. Me he ido a la calle un rato con mi marido y al volver digo, vamos a pasar por el día para comprarme los polos. Están buenísimos. Uy, pensando están y hace ya rato estos. Estos que me compré el otro día, ¿os acordáis que a mí los que más me gustan son de la Temptation? Pero son unos que son de frambuesa y caramelo, que están muy buenos también esos, pero estos están mucho más buenos. Es diferente. El otro es el típico bombón, ¿no?, de chocolate, y unos con sabor caramelo y otros con sabor frambuesa. Ambos están buenísimos, de verdad, son así, tamaño chiquinino, y ambos están muy buenos. Pero estos están muy curiosos de sabor, es un sabor totalmente diferente. Y entonces son los de el rosa este... que os lo dije el otro día, es de fresa, frambuesa, arándano y remolacha. Y bueno, está rico, pero el otro, el verde, esto está buenísimo, de verdad. Es de piña, manzana, chirimoya, espinaca, pepino, jengibre. De verdad que este verde, esto está tremendo. Está buenísimo, buenísimo. Entonces me he traído tres cajas. 2,49, vale, pelín caro. No, está muy bien. Son chiquininos. Bueno, chiquininos tampoco. Es un polo normal, como estos de fresa, de Coca-Cola, que tú te puedas comprar en la tienda de los polos, no, en la heladería, eso. Y como os voy a comprar todas las semanas en el mercado, no vaya usted a saber cuándo volvería al día, pues me tengo falta. No, de verdad, es que me duraron, pues fíjate, ¿cuándo los compré? ¿Cuándo salí yo? ¿El sábado? El domingo salí, ¿no? Que fue el... No, el domingo fue el Día de la Madre. Yo salí el sábado, que fue el Día del Trabajador, ¿no? Que estaba todo cerrado, me parece. Pues ese día me lo compré. Y estamos a martes, ayer ya no me quedaban. De verdad, están buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y ahora tengo un montón. Ahora lo malo va a ser dónde los metes. Y mi marido me ha dicho, coge más. Digo, es que no me cabe.
Pues eso, que valen 2,49 cada paquetito de los helados estos. Y están tremendos. Está muy bueno, tenéis que probarlo. Si te gustan las espinacas y tal, ¿tú te gustan las cosas estas de fruta, de verdura? Este pelo de aquí, que está siempre igual, de verdad, siempre está por el medio, que parece un alambre. ¡Cómo lo odio! Este cacho voy a coger y me lo voy a cortar. Nada más que ese cacho. Pues, pruébalos. 2,49 son bio, porque son bio. 64% de frutas y verduras proceden de la agricultura ecológica. No sé, si tienes oportunidad, pasas por el día. Yo solo los he visto en el día. Sé que hay otros muchos supermercados, incluso el día tiene otros que se llaman smoothie, que también son así de varias frutas, pero con verduras son los únicos que he visto así, que lleven pues esto, el pepino, el jengibre y las espinacas. Estos son los únicos que he visto. Están muy, muy buenos, de verdad. He comprado esto para la merienda, los bocaditos estos, trocitos de bizcocho con chocolate, que creo que vale, pues no llega al euro. No había pan, no habían barras de pan, como yo traigo las baguettes y tal. Esto está mojado, no sé. Pues he comprado 4 panecillos de estos, esta comida para la cena, ya tienen bastante. Creo que valen 75 céntimos y unas cosas de estas que valen 1 euro, de la Dulce Sol. Ah, yo tengo unos espárragos que estaban a 1,59 creo. Así que esta noche cenaré espárragos. Pero nada, los paso por la plancha. Oh, claro, las croquetas, es lo que mancha. Los paso por la plancha y ya está. Porque no hago receta ni nada porque es pasarlos por la plancha. Las croquetas, he comprado una de croquetas porque no tengo. Y hay noches en que no te apetece hacer así nada elaborado. Y haces croquetas y huevo, ¿verdad? Y están a 99 céntimos. He traído esto porque mi mamá, desde que salió del hospital, que tiene ansia por cosas saladas, no quiere más que cosas saladas, así que le he traído crackers de esta, que son como unas galletitas muy finas, como las Tuk, ¿no? Son Tuk. Bueno, como estas saladas famosas, pero pues de la marca del día. Esto vale 1,16. A ver si le gustan. Y esto que traigo siempre, que se lo meriendan, que les gusta mucho, el esto. Es como los filipinos, pero en versión low cost, que vale 57 céntimos. Y me he traído un paquetito de servilletas que creo que valen 1 euro, van 200, ¿no? Por el paquetón creo que van 200. 200, sí. Ay, he traído zumo, que ahora los traigo así grandes, entonces he traído este que es néctar de melocotón. Es light, pero una vez en el vaso ellos no saben si es light o no. Y si es light, pues menos azúcar llevará, ¿no? Lo que pasa es que néctar me parece que es menos espeso, ¿no? Que el zumo. No lo sé, tengo que asegurarme de esto. Pero vaya, este así grande vale, ¿esto que serán 2 litros? Sí, ¿no? Sí, estos son 2 litros y vale 1,19. Ah, esto también está de oferta. Esto también suele costar 2 pavos, me parece. Estaba a 1 y poco, 1,10, 1,19. Bueno, no lo sé, pero son 6. Entonces, pues están baratos. Esto, pues estos son esas cosas que se coge mi marido de guindilla. Que no sé lo que vale, la verdad. Mortadela de aceitunas, que como veis vale 1 eurito. El yogur, que yo como mucho yogur, entonces yogur natural, sin nada. La gelatina, gelatina para mi mamá, que esto vale 78 céntimos, creo. Ha traído esto yo no lo había visto antes, ahí. Y me ha hecho gracia por el relleno. Esto es pollo empanado, ya tengo la cena. Es pechuga rellena de jamón curado y queso. Es un pelín diferente a lo que normalmente están acostumbrados. Normalmente es de jamón y queso, pero jamón normal. Y este es jamón curado, o sea que puede que esté bueno. No sé, esto yo no lo había visto nunca antes. Ahí van, pues no sé cuántos filetitos. Van como 2 o 3 filetitos, o solo 2. No sé si van 2 o 3 filetitos. Y son 250 gramos y valen pues 2,50 me parece. 2,49, una cosa así. Ahí le he traído esto a mi papá, que el otro día le traje el gel de afeitar, pero no me acordé de traerle el aftershave, y uno de los que más le gusta es este. Mira que cuando me cerraron el día que estuvieron arreglándolo, le compré, como no podía comprarlo, pues le compré en Amazon el de la Nivea, que me costó casi 4 pavos, y le traje también otro una vez de la Gillette, creo. Pues nada, le gusta este del día. Entonces este es el que más le gusta. Este vale, este es barato. Este vale 1,80, una cosa así. Y es el que más le gusta. Ah, las tortillas. ¿Qué voy a hacer yo en el día si no compro tortillas? Que no es que estén de oferta, o sea, que no es que estén con el 30% por prenda caducida, sino que ya las han puesto de oferta y entonces están a 1,49 como el otro día. Entonces me he traído una con cebolla y otra sin cebolla. Y ya te digo, yo las tengo ahí congeladas y las voy sacando cuando me apetece. Así siempre tengo tortilla hecha. Ah, le he traído esto a mi mamá, que quería crema de verduras, y le he vuelto a traer de esta. Hoy he hecho un asado.
Le he hecho un montón, ¿ves? Y lo tengo aquí. Le he puesto berenjena, patata, cebolla, tomate, zanahoria, pimiento, le he puesto un poquito de todo. Y luego esto se lo paso por la turmi y entonces hago básicamente esto. Porque a ella no le gusta que le ponga leche, ni nata, ni nada. Entonces le pongo esto. Pero pues para cuando, si mañana por ejemplo, pues yo qué sé, me voy o lo que sea y ya, pues para que tenga para servir, ¿vale? O sea, para que esté listo para servir y ya está. Pero vaya, yo normalmente si lo hago así al horno, esta vez lo he hecho al horno, otras veces lo hago hervido y ya está. ¿Ves? Este de zumo, melocotón, manzana y uva, este que vale 57 céntimos. Te sale igual porque esto es uno de un litro y vale 57 y ese vale un euro y van 2 litros. O sea que más o menos te sale lo mismo. Ahora que beben así grande, lo que haré será... Oh, ahora voy a comprar en el Mercadona. El Mercadona tiene varios de estos grandes de 2 litros. Hoy no me acuerdo si era el Mercadona o era el Lidl. Me parece que era el Lidl, que tenía uno muy bueno de 2 litros. Aunque el Mercadona creo que también tiene. Bueno, mi marido que se ha pillado el cafecito este, que creo que vale un euro. Hoy de yogur así, como estoy trayendo yogur raros para que prueben otros yogur, traje el de Stracciatella, que les gustó bastante, el griego de Stracciatella. Y esta vez de la Clesa he traído este, el yogur de galleta, que creo que vale 95 céntimos, pero estaba con el 30% de descuento, o sea que me salió un poco más barato para que prueben otro yogur. Ahora he tenido un poquito de queso Gouda. Yo antes era muy de bikini, de ponerme jamón dulce con queso, pero ahora me lo pongo directamente con queso. Entonces, en vez de comprarme las sabanitas, los tranchetes, me compro queso normal, que siempre será más bueno, ¿no? Dicen que, los tranchetes esos no son demasiado sanos, que es mejor el queso normal. Así que uno de los quesos que más me gusta a mí es el Gouda, porque no encuentro elemental. Entonces, pues me traigo el Gouda. Esto vale 1,50. Estaba de oferta también. Creo que normalmente vale casi 2 pavos. Yo valía 1,39, 1,45, no sé, pero van 300 gramos, va bastante. Pero vaya, me he acostumbrado al que compro en el Mercadona, el Entrepinares, que también me gusta bastante. Así que no voy a tener problemas por esa parte. Hoy he traído unas peras, que es la única fruta que les gusta aquí. Las peras o las naranjas, pero las últimas que compré son muy ácidas. Entonces me voy a esperar al sábado, que en el Mercadona, si algo tiene el Mercadona es que la fruta es muy buena. Entonces traeré de allí las naranjas y tal. Pues espera conferencia que está en el día 1.49. Bueno, he pasado por el Ziman y me dice la muchacha, ¿te pongo una bolsa? Digo, sí, por favor. Me ha puesto esta bolsa y me han cobrado 60 céntimos por la bolsa. Coño, las bolsas antes costaban 10 céntimos. Son de tela, son reutilizables, sí, vale lo que tú quieras, pero vale 60 céntimos la bolsa. He comprado escotillas para los bates, las he comprado negras. No se ven si las pongo así. Las he comprado negras, no sé por qué, me hacían gracia. Las vi el otro día cuando fuimos a mirar la encimera, no me acuerdo si en el Berlín o en algún sitio las vi. Digo, ¡ay, qué chulas negras! No, pero valían como 3 pavos cada uno o algo así. Y aquí valían 79 céntimos y digo, me voy a llevar escotillas nuevas y negras. Me ha llamado la atención, no sé por qué. Ahí he traído otra bolsita de estas. Oye, porque va muy bien, las bolsitas estas son muy chiquininas y cuando solo quieres poner una hamburguesa o lo que sea, me van divinamente. Y vale 29 céntimos este paquete, así que súper guay. Ahí he comprado esto, que me ha costado también 79 céntimos, porque tengo algunos rincones a los que no llego, como por ejemplo el lavadero. Tengo un rincón allí que no me cabe ni la escoba, la fregona sí, pero no me cabe la escoba ni nada, entonces lo quiero para algunos rincones que me molestan y esto creo que me va a ir bien porque yo ya tengo el brazo largo, pero se me queda un pelín corto, entonces creo que este mango me va a ir bien. Y quería comprar uno más chiquitito, lo haré con cepillo de dientes para aquí. ¿Tú sabes lo que cuesta limpiar esto, todas las rendijas estas de por en medio? Uy, necesito un cepillo así, más fuerte que el típico cepillo de dientes. Pero vaya, he comprado este para los rincones, 80 céntimos. He ido al cine porque mi mamá quería camisola para dormir, está cansada ya de los camisones normales, por no comprar en el Alcampo, porque digo, claro, en el Alcampo están a 5 pavos, pero ¿y si las pide luego no me las mandan, como me hacen siempre? Entonces me acerco al Ziman, que he visto en el catálogo, que estaban también a 5 pavos, y le he traído esta. Mira qué mona, que no sé qué pone, porque lo pone así, con estas... Amo el relax, ¿no? No sé, esta en talla S, de manga larga, porque te juro que todavía está haciendo frío. ¿Vale? O sea, por las noches yo he quitado la manta de la cama, pero por las noches te la tienes que poner. Tengo la otra de esa que utilizas para estar en el sofá y tal, y la tengo y la tienes que poner. Y ellos también se han quitado la manta, la tienen a los pies y la mayoría de la noche te la pones. Entonces hay que dormir de manga larga, ella todavía. Entonces pues le he tenido de manga larga y para cuando se quite así un poquito ya el frío, entonces le he tenido esta de manga corta. ¿Qué te parece? Están a 4,99. Bueno, una me parece que valía 6. Ahí a 4,99, a 6,99, esta es 5,99. Y ahí a 5,99, a 6,99, a 4,99, esta que pone amor, amor todo el día. He pensado que esto es así, más oscuritos, ¿verdad? No lo sé.
Pero bueno, he pedido esta talla. Es lo mismo, me compré yo una este verano para dormir. Yo es que voy muy cómoda con los pijamitas. Pues ya está, y la bolsita. Yo me voy a deshacer de todas estas, pero esta con mi chiquinita lo mismo la guardo, porque es pequeña, oye, nunca se sabe, ¿verdad? No molestará tanto, pero ahora, hoy no, porque ya estoy cansada, ¿ya? Y, oye, es que es pesado, ¿eh? Parece que lo hace adrede, como sabe que me molesta, mira, poniendo una pinza aquí, pues hoy ya no, porque ya no voy a grabar, pero pues mañana cuando me tengo que ponerme todavía a arreglar los rincones, o sea, los rincones, el rincón de las bolsas y los cajones y tal, entonces mañana acabaremos el vídeo. Y esto, creo que el otro día cuando fui a comprar los polos, me parece que ese todavía no lo habéis visto, que lo veréis en el principio de este vídeo, creo. Perdón, mi maridito. Nos tenemos que poner a mirar la encimera, porque es que estoy dudando, he ido ya a varias casas a verlas y no sé si comprarla. Imitación madera, obviamente no las voy a poner así buena, porque pues es lo que siempre digo, la casa no es mía. Entonces cuando la casa es tuya, pues tú te gastas el dinero y te pones silestone o te pones mármol o lo que tú quieras, porque es tuya, se te va a quedar para ti, pero para que se quede para otros, ¿verdad? Pues no. Pues voy a ponerle una nueva, sí, pero no me voy a gastar una fortuna. Entonces, una de estas sencillas, no sé si imitación mármol o imitación madera. Me gusta esto de la madera, así como si fuera de parque. Creo que me voy a decantar por eso, pero vamos, estamos mi marido y yo estudiando a ver cuál. Porque claro, nada más que de traértelo, por aquí no hay, ¿vale? De donde he estado mirando no hay. Entonces me cobran por traérmelo el Leroy Merlin, el Fesmes, y el otro que lo tiene es el Ikea, y me cobran, el más barato me cobra 28, y el otro, el Ikea creo que me cobra como 32 pavos por traérmelo, 32 pavos de gastos de envío, ¡qué burrada! Pero es que tendríamos que alquilar una furgoneta para ir y traerlo, porque en el coche no lo puedes traer, porque voy a intentar que sea de una sola pieza, que creo que no, que voy a tener que cortarla por la mitad, entonces estará la junta esta, que no quiero que esté... Pero va a tener que estar ahí, si mi marido te la pongo aquí en el fregadero, la junta, digo, bueno, por lo menos no estar aquí, que es donde estoy yo trabajando en la cocina. Entonces estoy mirando a ver, y es eso, imitación, pero la podría poner lisa, totalmente lisa, como esta, en blanco, pues totalmente lisa, que está en varios colores, incluso hay en rosa, en rosa, color así, pues un poco más encendido que ese, o sea, un poco más oscuro que la tabla, pero nada. Va a pegar el cante. Entonces, pues eso, no sé si imitación madera o imitación mármol. No sé. Bueno, ya os lo diré porque va a ser esta semana. Voy a comprar esta semana, pero todavía estoy decidiendo dónde. Si en el Ikea. El Fesmes también tiene algunas, pero de estas de madera creo que me la compraré o en el Ikea o en el Leroy Merlin. Porque como además quiero comprar escurreplatos y tal, pues ya pues lo compraría todo en el Ikea. Quiero comprarme el chisme ese, lo quiero decir... Coño, que me ahogo. El chisme ese lo quiero de cerámica para poner esto. Esto pues dije el otro día. Estas cosas que las voy a poner en un cacharrito. Entonces quiero uno de cerámica. Y no sé si lo quiero en negro con las letras blancas o blanco con las letras negras. Estoy pensando. Entonces el Ikea tiene mucha tontería esta. Así que supongo que lo compraré en el Ikea. No sé. Bueno, y todo esto venía a eso, que voy a pasar la tarde con mi marido en el ordenador mirando a ver que nos decidimos si por el Ikea o porque, claro, yo al Ikea no voy a ir. O sea, si fuéramos con el coche y me lo pudiera traer, pues entonces sí, iría y tal, pero como es ir a verlo y luego alquilar una furgoneta o lo que sea, digo, paso para ir a verlo nada más, paso de ir, me ha chupado yo 50 kilómetros de coche para ver la encimera, no, prefiero verlo por internet y ya está. Y pues eso, pasaremos la tarde haciendo eso, así que hoy ya no grabo, mañana, ¿vale? Vale, pues mañana vendremos con algo, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana, os quiero mucho, bye.